¡Hola, niños! ¿Cómo están? Sí, soy la tía Pancha del pre-kinder D. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos trabajando algunas cosas? ¿Sí? ¿Se acuerdan con qué estuvimos trabajando? Sí, con las profesiones y oficios, ¿verdad? Miren, ese señor, ¿qué profesión u oficio tendrá? ¡Cocinero! Muy bien. ¿Y esta mujer que está aquí tocando un instrumento? ¿Qué instrumento es ese? Un violín. ¿Saben cómo se llama ella? Violinista. ¿Y este señor de acá que está muy sonriente porque está ayudando a salvar vidas? Se llama doctor. ¿Y esta persona de acá que está tan seria? Es una policía. Muy bien. Además, aprendimos una poesía. Sí, ¿verdad? La recitamos juntos, yo leo las palabras y cuando la flecha roja esté sobre un dibujo, ustedes dicen el nombre del dibujo, ¿se acordarán? Ya, partamos. Cuando sea grande, quiero ser para salvar y apagar el. Cuando sea grande, quiero ser para sanar y aliviar el dolor. Muy bien, parece que se la aprendieron. Cuando sea grande, quiero ser para enseñártelas con todo mi. Muy bien, niños. Y también, además de aprender nuestra poesía de los oficios, trabajamos con las sílabas. ¿Se acuerdan lo que eran las sílabas? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Las sílabas es el grupo de letras que forman las palabras, ¿verdad? Cada palabra tiene una cantidad de sílabas. Por ejemplo, bombero. Veamos cuántas sílabas tiene. Bombero. Do. ¿Cuántas sílabas tiene? 3 sílabas. Muy bien. Recuerden que también lo pueden hacer con aplausos. Ella es una doctora. Doctora. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra doctora? Doctora. Tiene 3 sílabas. Muy bien. Y él es un profesor. Profesor. ¿Cuántas sílabas tiene? 3 sílabas también. Vamos por aquí abajo. Tin, 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 tin. Llegamos aquí. Este señor que está muy concentrado arreglando unos preciosos zapatos se llama zapatero. ¿Cuántas sílabas tiene? Zapatero. 4. Muy bien. Y astronauta. Astronauta. 4 también. 4, muy bien. ¿Y policía? Policía. También tiene 4 sílabas. Muy bien. Pueden seguir jugando a separar palabras en sílabas. Pueden hacerle adivinanzas a sus papás. A ver si saben separar palabras en sílabas. Hoy día vamos a trabajar otra cosa muy entretenida y muy importante. Miren, ¿qué tenemos en este dibujo de aquí? Por ahí abajo, ¡uy! ¿Qué es eso? Es una araña que va caminando hacia donde hay un árbol. Y arriba del árbol hay un insecto que vuela así pzzz, y hace ruido. Y a veces nos pica fuerte si nosotros le hacemos algo. Una abeja. Y por allá al otro lado del cielo, ¿qué hay? Un avión. ¿Y con qué sonido comienzan todas estas palabras? Abeja, árbol, araña, avión. Miren, ahora va a aparecer. Así se escribe, miren. Eso es, esa letra y ese sonido con que comienzan todas esas palabras se llama... ¡Ah! Muy bien.
Esta es la A mayúscula, que es como un cerrito. Y esta es la A minúscula. Con la A mayúscula escribimos los nombres de personas, los nombres de países, los nombres de ciudades, de animales. Todos los nombres se escriben con A mayúscula. Y las demás palabras que comienzan con A, los podemos escribir con la A minúscula, con la pequeñita, ¿verdad? Voy a tomar un poquito de agua. Niños, ¿escucharon lo que dije? Dije agua. ¿Con qué sonido comienza agua? Agua. También comienza con A. Muy bien. Hay que tomar. Porque el agua es muy saludable y nos hace muy bien. Y además porque empieza con A. Muy bien. Miren acá. Aquí vamos a escuchar con mucha atención. Abogado. Los abogados son las personas que estudian mucho y que se saben muy bien las leyes, ¿verdad? Las leyes que rigen en nuestro país y en los distintos países, ¿verdad? Ellos son los abogados. ¿Con qué letra comienza abogado? Abogado, con la A. Muy bien. Miren acá, tenemos un señor que está construyendo una pared. ¿Saben qué oficio tiene ese señor? Albañil. Los albañiles son las personas que construyen. Miren, esa persona está construyendo con ladrillos y los está pegando con cemento. Parece que está construyendo una pared de una casa. Albañil. Miren por acá. Aquí arriba, por acá, tenemos unos agricultores. Los agricultores es un oficio de personas que se dedican a trabajar la tierra. Recogen frutas, verduras y todos los vegetales que luego después los papás nos compran para que nosotros nos alimentemos muy saludablemente. Agricultor, miren, ¿con qué letra comienza? Con A. Muy bien. Estas personas que están acá tienen una profesión que también es importante. Ellos diseñan casas, diseñan edificios y diseñan distintas construcciones. Ellos se llaman arquitectos y también el nombre de su profesión comienza con A, arquitecto. Miren, esos papeles que llevan ahí en la mano seguramente son los dibujos de las casas o de las construcciones que ellos diseñaron, ¿verdad? Aquí arriba, este señor que está en un avión, es un aviador, que también comienza con A, aviador. Y esta niña que está aquí abajo con un traje especial y un casco muy especial, es una astronauta. También comienza con A, ¿verdad? Muy bien. Ay, ¿saben qué? Me voy a echar un poquito de alcohol gel porque toqué el teclado y me tengo que limpiar las manos, porque hay que protegerse muy bien las manos para que no nos infectemos y no nos contagiemos del COVID-19, ¿verdad? ¡Miren! Alcohol gel. ¿Con qué letra comienza la palabra alcohol? Empieza con A, chiquillos. Muy bien. Y ahora me voy a poner mis anteojos para poder ver la siguiente imagen. ¿Qué es todo esto? Tenemos las dos A que ya habíamos visto. A ver, me voy a sacar un poquito los anteojos porque cuando miro de cerca tengo que mirar sin anteojos. A ver. Tenemos un auto. Atleta. Miren qué lindo este dibujo, me encanta. Un abrazo. A mí me gustan mucho los abrazos. Aquí hay un vegetal que es muy saludable. ¿Lo conocen? ¿Saben cómo se llama? Apio. Y aquí hay una mancha que es de color amarillo. Muy bien. Miren, y acá hay unas alas que parece que son de un ángel, que también comienza con A. Miren, y en mi casa yo encontré otras cosas que empezaban con A. Miren acá,
¿Sabes lo que es esto? ¡Azúcar! Y empieza con... ¡Ah, verdad! ¡Muy bien! ¿Qué más encontré? Miren. En la cocina también encontré... ¡Ajos! ¡Ajos! También comienzan con la... ¡Ah, verdad! Y también encontré esto que lo usa mi hija para hacer galletitas, miren. ¡Avena! Comienza con... ¡Ah, muy bien! Niños, parece que estamos rodeados por todos lados con la letra A, ¿sí? Pueden ir ustedes a su casa, recorrer los distintos lugares de la casa y buscar a ver si encuentran objetos con A. ¿Les parece? Y le pueden preguntar a los papás. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren, yo aquí hice una letra A, ¿verdad? Para escribir la letra A, empiezo desde abajo. Pongo mi lápiz aquí abajo, subo la montaña y luego bajo, levanto el lápiz y hago el palito del medio. Así se escribe la A mayúscula. Voy a pegar aquí al lado de esta flor amarilla la letra A, que también es de color amarillo. Muy bien. Y miren acá. Tengo la A minúscula, ¿verdad? Y para escribir la A minúscula, primero hago el círculo y luego el palito que va pegado a ella. Y también mi A minúscula es de color amarillo. Voy a poner aquí. Ay, me voy a arreglar el audífono que parece que no es... Audífono. Niños, audífono también comienza con A, si estamos rodeados de A. Los que tengan su libro van a tomar el libro y van a pintar en esta página, que es la página 78, los objetos que empiezan con A. Hay un auto, un avión, un ala, hay acelga y hay un ancla. Van a pensar y van a escuchar y van a decir, ¿cuál de estos elementos comienzan con A? Y los van a pintar. Los que no tienen el libro en su casa van a ir a buscar una hoja, cualquier hoja blanca que tengan, y van a dibujar dos objetos que comiencen con la letra A. Van a pensar, a ver qué palabras conocen que comiencen con la letra A. ¿Ok? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿cierto? Luego, en la página 79 del libro Trazos y Letras, van a dibujar cuatro elementos que comiencen con A en estos círculos que están dentro del árbol, que también comienza con A, van a dibujar cuatro elementos, uno en cada círculo, que comience con A. Luego van a pintar el tronco, ¿sí? Los que no tienen el libro van a dibujar un árbol, ¿sí? Y en el centro del tronco del árbol van a intentar escribir la letra A. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Qué letra aprendimos hoy entonces? Sí, aprendimos la letra A. La mayúscula, la minúscula, ¿verdad? A de agua, A de auto, A de anteojos. Miren lo que tenía acá y se me olvidó. Tengo unos... ¿Qué son estos? Unos aros. Miren, se me había olvidado justo hoy día ponerme aros. Y aros también comienzan con A. Niños, tienen como tarea descubrir qué cosas se encuentran en sus casas que empiecen con el sonido A. Si no saben o no pueden,
le piden ayuda a sus papás. Recuerden, nadie debe decir no puedo. Lo importante es intentarlo y hacer lo mejor que ustedes puedan. Y con eso, la tarea va a estar perfecta. Les mando un besito grande. Cuídense, sean obedientes, cómanse la comida. Y lo más importante, descubrir cosas que comiencen con la letra A. Un besito grande. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!